Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto poder saludarles aquí a la distancia. Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Un saludo aquí, bienvenidos a un repaso más de la lección, su canal Aula 7, y sobre todo, pues una cordial bienvenida a todos. Gracias por invitarme nuevamente a hacer este repaso de la lección con ustedes y a estudiar la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Yo actualmente ahora me encuentro en la Universidad de Montemorelos, acá en Monterrey, Nuevo León. Sigo con mis clases estudiando teología y gracias a Dios que hasta ahora pues hemos sido bendecidos y nos ha cuidado hasta ahora. Bueno, hermanos, amigos, gente que nos están sintonizando, vamos a estudiar nuestra lección. La lección de este semestre ahora se está basado en el libro de Juan y nos toca la lección número 4. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran con una pequeña oración para pedir esta guía a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este día y por todas tus bendiciones y porque solo tú nos has cuidado. Y, Padre, de manera especial, vamos a estudiar tu palabra a través de la lección del número que toques en esta tarde, en este día. Y queremos pedirte que, por favor, Señor, tú nos puedas guiar a través de ella. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para comenzar, el título de la lección que tocó esta semana se llama Testigos de Cristo como Mesías. Dice, lee el estudio de esta semana. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Juan 3:3 y dice así, yo le daré lectura. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Algo que aquí nos explica más que nada en la introducción es, a través de este versículo es que aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es algo muy importante, muy interesante que vamos a estudiar estudiando durante esta lección de esta semana. Nos da como una introducción. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Un dato curioso acerca sobre el libro de Juan que quisiera compartirles es que realmente este libro, este evangelio, está específicamente hecho para que el lector de este libro pueda comprender y conocer y saber verdaderamente que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Por eso Juan registra todo eso a través de estas señales, características que muestra de Jesús a través de los diálogos y conversaciones con los diferentes personajes que también se presentan, tanto discípulos como también otros fariseos y otros intérpretes de la ley, otros que estudian mucho las leyes de ese entonces en el pueblo judío. Ahora, dice el evangelista, refiriéndose a Juan, recurre a toda una serie de acontecimientos, personas, entre paréntesis, pone judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Vaya, en pocas palabras, lo que Juan utiliza en su evangelio es toda la gente con la que llegó a interactuar Jesús porque dieron testimonio de él. Tanto registra diálogos, como registra preguntas, como registra eventos, como registra milagros. Vaya, todo eso dan testimonio de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Por eso Juan los redacta en su evangelio. Dice, Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. O sea, aquí ya no solamente incluye, ahora sí que a las personas, sino que incluye tanto las Escrituras, o sea, hace referencia al Antiguo Testamento, así como también hace uso de la presencia misma de Dios y del Espíritu Santo. Ahora nos dice la lección. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos: Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero también hay otro testigo que permanece en la sombra. Discípulo, y ese es otro discípulo que está con Andrés. Curiosamente, aquí nos dice que es el propio Juan. Propio Juan, que está presente, el mismo autor de este libro. Bien, continuamos. El día domingo, el testimonio de Juan el Bautista.
En primera, nos invita, sí, técnicamente nos invita a leer los versículos que encontramos en Juan 1, versículo 19 al versículo 23. Le voy a dar lectura rápidamente. Dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, perdón, sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino contestó: Yo soy el Cristo. Y preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice Jesús aquí: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Perdón, aquí no, no es Jesús, es el mismo Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí el primero en hablar es Juan el Bautista. Es muy diferente Juan el Bautista a Juan el autor de este evangelio. Aquí habla específicamente Juan el Bautista, por eso es descrito de este modo, como el Bautista. La pregunta que nos hace: ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Lo hace de dos maneras. Uno, expresándose a sí mismo con la voz que clama en el desierto. Y dos, diciendo que él no es el Cristo. De ese mismo él reafirma que él no es Jesús, pero sí alguien que habla de él, que sí predica de él. Dice entonces: Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el bautista, o sea, Juan el Bautista, aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso le respondió tan claramente como pudo, diciendo: Yo no soy el Cristo. Vaya, Juan lo que hace con su predicación en ese momento es afirmar dos cosas. Una, que él no es el Mesías, que él no es Cristo, que él no viene a salvar al mundo, sino más bien por medio de su predicación y su testimonio, él prepara el camino de aquel que va a venir en favor de la humanidad. Él prepara el camino para decir: Cristo ya viene nuevamente, que Cristo ya viene, Jesús ya viene, el verdadero Mesías ya viene. Él está ahora sí que preparando a la gente para que reciba el mensaje de Dios, de Jesús, bueno, de Dios a través de Jesús, que reciban la salvación de Jesús y que sobre todo cuando llegue Jesús puedan creer en el testimonio de todos los que ya predicaron de él, de que él verdaderamente es Jesús. Entonces, además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Eso lo tenemos en Juan 1, 26 y 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Juan 1:27, eso está ahí registrado. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él, y eso está en Juan 1:30. Entonces quiere decir, en pocas palabras, que Jesús era el Hijo de Dios, y Juan se limitó a señalarlo como tal. Eso lo tenemos en Juan 1:34. Vaya, entonces Juan, en número 1, él dice que él no bautiza con espíritu. Dice que no era ni siquiera digno de desatar las sandalias de Jesús. E incluso afirma que Jesús le supera en todo sentido y al final reafirma que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Juan se limita a señalarlo así. O sea, no se exalta a sí mismo, no exalta a nadie más, él exalta siempre a Jesús mismo. Luego continuamos leyendo, dice, lee Isaías 40, versículo 1 al 5 y Juan 1, 23. Nos hace la pregunta: ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? Bien, yo les voy a dar lectura porque sí son de mera importancia. Tenemos en Isaías 40, del 1 al 5, que dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahora en Juan 1:23 tenemos esto. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nos hace la pregunta: ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? Ah, miren, en Isaías tenemos ya la profecía de que Jesús iba a venir, pero que primero alguien, antes de que Jesús viniera, alguien iba a hablar en el desierto. Por eso dice: Una voz se clama en el desierto, preparad camino a Jehová. O sea, esta voz que clama en el desierto invita a los oyentes
a preparar el camino para recibir a Jehová, a prepararse a sí mismos para recibir a Cristo. Es lo que está anunciando el profeta aquí. Y justamente aquí, el profeta Isaías. Y ahora justamente aquí Juan el Bautista se afirma a sí mismo como esa voz que clama en el desierto y que está predicando este mensaje para que todos los oyentes preparen ese camino. Entonces Juan se asimila a sí mismo o se compara a sí mismo como un testigo, como alguien que, como esa voz que clama en el desierto que ya estaba siendo profetizada, pero no se afirma a sí mismo como Cristo. Dice, en la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y hallar así el camino del soberano. Y cumpliendo la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Vaya, que estos textos también nos afirman y lo que nos está guiando en esta lección es de que Juan no lo dice en un sentido literal de que prepara el camino, o sea, un sendero, como lo acabamos de leer, un camino con piedras o con huecos. Más bien es un camino de preparación espiritual, de preparación en el corazón para recibir a Cristo Jesús cuando Él llegue, sobre todo para dar testimonio de sí y predicar a todos. Bien, continuamos. El Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías, para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal, vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos 29 al 37. Rápidamente, dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose nuevamente a Juan el Bautista. Este es aquel que quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Nos hace esta pregunta después: ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo? ¿Y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál era su misión? Bien, hermanos, amigos, gente que nos están sintonizando, estos versículos son muy clave verdaderamente, porque Juan no solamente está dando testimonio, sino que también está explicando cuál fue la revelación divina que él recibió de parte de Dios, el cual le hizo entender que Jesús era el Hijo de Dios, que él era el que venía a quitar el pecado del mundo. Dice que es una paloma que desciende sobre él, que reposa sobre él, y de mente de ese mismo testimonio, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y ya no solamente lo reconoce, sino que lo afirma y lo señala. Tanto así que le dice a los discípulos, o sea, a los seguidores de Juan el Bautista, les dice a ellos, en cuanto ve a Jesús, le dice: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. O sea, ellos no dudaron. Exactamente cuando escucharon el testimonio, cuando escucharon la confesión, cuando escucharon la señal que vio de parte de Dios, y cuando vieron que él mismo señala y dice: Él es el Cordero. Entonces ellos creen, no dudan y deciden seguir a Jesús. Por eso dice aquí: La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada a la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad presentada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15, haciendo la referencia de cuando muere un cordero para darle las pieles a Adán y Eva. Ahora dice cuando en ocasión el bautismo de Jesús
cual le señaló como el Cordero de Dios. Una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Eso sale en Isaías 53, capítulo 53, versículo 7. Después nos invita a que leamos Marcos 10:45, Romanos 5:6 y 1 Pedro 2:24. Dice Marcos 10:45: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Romanos 5:6: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y 1 Pedro 2:24: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vaya, aquí nos está explicando en pocas palabras el propósito de Jesús, el cual vino a este mundo, morir en favor de todos nosotros, y al final el resultado de su muerte en nosotros. Dice que estando más bien, y también por la causa de la cual él debió morir, estando nosotros muertos en pecados, podamos vivir a la justicia, es lo que nos resalta aquí Primera de Pedro. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Hermanos, amigos que nos están escuchando, esto es de suma gran importancia. Estos mismos textos nos resaltan tanto el ministerio como el propósito, como el resultado, así como también la razón por la cual Cristo Jesús viene a este mundo. Seguimos. Ahora el día martes. El título es Los dos discípulos de Juan. Al principio nos concentramos primero en Juan, en su testimonio, en la señal que él ve, lo que él predica, incluso cómo es, se explica a sí mismo de qué es, no siendo el Mesías, sino la voz que clama en el desierto, ya anunciada por Isaías. Ahora se concentra en los dos testigos de Juan el Bautista, los que acabamos de leer anteriormente, y dice que estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Y Juan declara: Este es el Cordero de Dios, en Juan 1:36. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Ahora la lección nos seguía a través de los versículos de Juan 1, del 35 al 39, el cual dice así: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. El relato no da más detalle. Pero yo me imagino, más bien la lección nos guía a imaginarnos, o sí, más que nada imaginarnos, de que posiblemente ellos dialogaron grandes cosas, que Jesús les explicó grandes cosas, que hasta les dio testimonio de muchas cosas, y que a lo mejor tocaron temas esenciales sobre la salvación y sobre el Espíritu y el poder de Dios, que al final esto les hizo comprender que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Por eso más adelante nos dice aquí: Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. Eso está en Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que le conocía y le dice: Tú eres Simón, hijo de Juan. O sea, Jesús le dice a Pedro: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Juan 1:42. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Ah, miren, un dato curioso aquí que nos da la lección sobre el Evangelio de Juan, que no solamente se registran señales, se registran testigos y también evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios,
así como también algunos testimonios o algunas señales que Dios les dé a los mismos predicadores, sino que ahora también aquí resalta que Jesús conoce la gente con la que misma llega, con la misma con la que llega a platicar, a dialogar, a interactuar, a dar explicaciones, porque de ese modo demuestra que como los conoce, ellos pueden identificar y reconocer verdaderamente que Él es el Mesías. Dice, si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Mesías celestial. Dice así, para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio de verdadera verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Quiere decir que en pocas palabras, aquellos que ya habían estado leyendo el Antiguo Testamento, que ya habían leído sus profecías, que ya habían leído acerca de esta venida del Mesías, al momento de que ellos ven a Jesús, que escuchan el testimonio, que escucha que ellos le conocen a través de las enseñanzas que él mismo le da, entonces se dan cuenta que es verdadera luz la que Jesús está explicando. Toda revelación que se le había dado a través del tiempo. Bueno, el conocimiento que se le ha dado a través de las escrituras, a través de su estudio, a través de todo este tiempo, se dan cuenta que aquí se concreta con la misma presencia de Cristo Jesús. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con todo el mundo. Amén. Ahora, para el día miércoles, se concentra en Felipe y Natanael. Nos dice, lee Juan 1, 43 al 46. Dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y ve. Vaya, tenemos ahora sí que varias cosas que se expresan a través de estos versículos. Una pregunta que nos hace, que revela el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús. Yo escribí esto, que ya habiendo leído de él en las escrituras, o sea, que él ya había, o sea, Felipe ya había leído de él en las escrituras, y que al final lo confirman con su presencia y su testimonio. O sea, que aquí Felipe es quien invita a. Dice Felipe y Andrés. Perdón, el siguiente día Jesús. Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe le dije: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y después Felipe halla a Natanael. Y él invita a Natanael y el primero Natanael se porta incrédulamente. Pero después, por la amistad que tiene con Felipe, él decide ir. Sobre todo por el testimonio mismo de Felipe que ya le da a Natanael en ese mismo momento. Dice aquí que Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un rey no vendría de un lugar tan apartado. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente dijo, ven y ve. Y eso es exactamente lo que hizo, fue y vio. Vaya, Natanael tenía un serio problema con los prejuicios. Quizá por lo que se había crecido en ese entonces, en el ambiente en el que él se había desenvuelto, él había crecido, las corrientes de pensamiento, las formas de pensar de otros, las personalidades de otros, quizás se dejó influenciar y por eso él tenía estos prejuicios, aparte de lo que él había estudiado y había leído. Se debe entender que a lo mejor él ya había leído entonces acerca del Antiguo Testamento, porque citan a Moisés. Y no solamente eso, sino que ellos esperaban realmente el Mesías, pero quizá no comprendían realmente que venía de Nazaret por estos mismos prejuicios. Entonces Felipe, por la amistad que ya tenían, porque quizá ya había convivido con otros eruditos o
aquellos intelectuales acerca de estas profecías, acerca de esas corrientes de pensamiento, que él quizá él comprendió en ese momento de que una mejor explicación o que una gran teoría filosófica o que todo un teorema ahí bien detallado no le iba a convencer, sino que el poder ver y poder escuchar le iba a hacer comprender que realmente Jesús era quien venía de Nazaret y que era el verdadero Mesías. Por eso le dice, ven y ve. Y por la amistad, el mismo Natanael que tenía con Felipe decide, o sea, decide confiar en su amigo. Por eso él va. Y al final termina creyendo. Tenemos aquí en Juan 1:47 al 51 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que aquí de adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En los versículos 46 y 47 se encuentra el detalle crucial de cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe. Se levantó y fue a verlo. Su amistad con Felipe fue más fuerte que sus prejuicios y su vida cambió a partir de ese momento. Quiero terminar simplemente con el día viernes, cuando nos dice para estudiar y meditar. Aquí un comentario que está aquí guardado, que es técnicamente para que podamos meditar en él. Dice, por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador, no nos gana nada, es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente puedan mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que Dios bendiga su palabra y más que nada esta es la invitación a que podamos creer en Cristo Jesús, a que podamos aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías y como nuestro rabí, como nuestro maestro, porque de este modo seremos salvos, de este modo tenemos perdón de los pecados, pero sobre todo y muy importante que cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros podamos ir al cielo con Él y también tener la vida eterna. Que Dios les bendiga en este día, que tengan una gran bendición, que realmente Dios bendiga su palabra, que toque sus corazones y les invito a que sigamos estudiando su palabra. Ahora estamos estudiando el libro de Juan a través de esta lección. Les invito a que no se la pierdan, a que sigamos preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y antes de terminar, ¿les parece si concluimos con una oración? Rápidamente ahí donde estén, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y también gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta ahora. Padre, por favor, síguenos instruyendo a través de tu propia palabra, Señor. Manda el Espíritu que nos dé discernimiento para que podamos creer en ti, Señor, y sobre todo que podamos aceptar esta salvación que tú nos has ofrecido. Padre, por favor, perdona nuestros pecados y guíanos siempre en todo momento en nuestro pensar, en nuestro actuar y nuestras obras. Por favor, quédate con nosotros
nosotros y danos esa salvación que tú nos ofreces. Que este estudio de lección pueda ser gran bendición para todos aquellos que nos sintonizan y todos aquellos que nos escuchan, Padre. Bendíceles grandemente y prospérales, y ante cualquier necesidad que tengan, las dejamos en tus manos. Cúmplelas conforme a tu tiempo y voluntad, y darles dicha en su corazón y paz en sus pensamientos, de que en tus manos somos salvos. Te lo agradecemos todo infinitamente, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por sintonizarnos en este día. Gracias por acompañarnos. Por favor, les invitamos a que sigan sintonizando nuestros redes sociales, en este canal Habla Seven, y que no olviden también el eslogan que tenemos: todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Que Dios les bendiga, les seguimos invitando a que les presten atención, a que sigan sintonizando nuestras lecciones y sobre todo todo tema que se llega a tratar en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube y en X, que antes era Twitter. Que Dios les bendiga grandemente y esperamos encontrarnos nuevamente. Que Dios les bendiga y un gusto. Adiós.